La sala de exposiciones del Teatro Principal acoge el proyecto de sensibilización Carabanda concebido de la mano de Quisor ONG y La Niña Vero. Se trata de una muestra donde diferentes artistas burgaleses han querido participar con el fin de sensibilizar a la población sobre las deficiencias existentes en un pequeño territorio de Uganda llamado, al igual que la ONG que comanda la exposición, Quisoro. Aunque el fin último es la concienciación, todas las obras expuestas y creadas expresamente para esta ocasión podrán ser adquiridas por los visitantes con el fin de recaudar fondos que irán destinados al proyecto de vida que se está creando en este pueblo para la cooperativa Carabanda. Carabanda está formado por 12 mujeres emprendedoras africanas que cosen, tejen y elaboran artesanía para su venta en los mercados de Uganda, Congo y España. La ONG Quisoro comenzó esta andadura con las miras puestas en poder hacer que la población de este municipio pudiera aprender el oficio y ser autónomos. Así, la niña Vero y otros artistas han viajado en varias ocasiones hasta este rincón de Uganda para enseñar a las mujeres a confeccionar sus propios vestidos para poder venderlos. Entendí que con mis recursos o con mis conocimientos, algo que yo había visto podía hacerse una transformación aquí. Comenzó y lo llamamos como el pueblo que conocimos allí, se llama Quisoro. Y Quisoro comenzó con 4 personas, vamos a África, traemos aquí el proyecto y comenzamos a trabajar. Primero construimos una escuela, pero considerábamos que lo que había que hacer es que ellos mismos se pudieran autofinanciar, no dependieran de nosotros, porque entonces pues no eres libre ni siquiera para estar en tu propio país si vas a depender de alguien externo. Entonces buscamos cuál era la fuente de poder allí, y la fuente de poder eran las mujeres, y son las mujeres, así que comenzamos a trabajar con las mujeres y creamos una cooperativa, para lo que pedimos apoyo a Verónica como artista y a otros artistas que sabían confeccionar y coser algo. La muestra, que se inaugura este jueves 13 de octubre, permanecerá abierta hasta el próximo 30 de este mismo mes, en horario de martes a sábado de 11 a 2 y de 5 a 9, y los domingos de 11 a 2 del mediodía.